estamos en el Zócalo de la Ciudad de México y venimos a preguntarle a la gente por qué vino el día de hoy. Y una gran emoción, como hace 6 años, presentada y feliz de tener la primera presidenta de Norteamérica. Eso es lo que tenemos que hacer, luchar por un país mejor y con ella lo vamos a lograr. Buenas, bueno, nosotras venimos de Bolivia y lo que nos motivó fue la esperanza que significa que la 4T siga fuerte, que además venga una mujer a la cabeza del gobierno y esto significa una esperanza para toda la región y para la integración de América Latina. Pues que hace mucho ya estaba esperando votar, de hecho desde que un día antes estaba muy emocionada ya por ir a la casilla, en cuanto me desperté pues ya le fue a decir a mi mamá que ahora vamos a votar, que ya estaba esperando este día. Pues nada, siento que la comunidad ha ganado mucho en los últimos años y espero que con la nueva presidenta nuestros derechos y nuestras igualdades sigan creciendo tanto para nosotros como para la comunidad LGBT. Estamos emocionados de que llegue la primera presidenta y felices porque la llevamos más de 20 años con ella. Que ya volvimos a ganar y ganamos las mujeres por primera vez, una mujer presidenta en México, se acabó la homofobia, el machismo, la misoginia, se va el PRIAN.